No, no es permanente. ¿Y ustedes cómo ven eso? Nosotros vemos mal porque nosotros aquí hay veces que hay estudiantes que lo tienen como de menos a uno, lo andan intimidando, entonces uno como que tiene miedo y posiblemente hasta corre peligro uno. La presencia no es permanente, sino que por lo menos de lo que yo veo, pues es una presencia normal, es habitual. Son dos elementos por cada escuela o instituto. Se está implementando bastante lo que es la seguridad, más que todo el interior, va.